Los incidentes en Estados Unidos se extendieron por casi 4 horas, dejando como resultado 4 personas muertas, al menos 14 policías heridos y unas 50 personas detenidas. Ahora la interrogante es, ¿de qué manera se ve esta situación en Estados Unidos alrededor del mundo? Pero también, ¿es esto un asalto a la democracia? Eso es lo que nos responde desde Chile el analista político Gabriel Gaspar. Bienvenido, don Gabriel. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Elizabeth? Un gusto saludarle y un feliz año para usted. Feliz año para usted, muchísimas gracias. Definitivamente este 2021 nos sorprende con la situación en Estados Unidos. Yo decía, ¿cómo ve el mundo, pero también Latinoamérica, esta situación que está viviendo Estados Unidos? ¿Usted consideraría esto como un asalto a la democracia? Sin lugar a dudas que es una gran anomalía y además yo no le pondría pasado porque es un proceso, una noticia que está en proceso, en desarrollo. Hemos visto los lamentables sucesos de ayer, empezando por las víctimas, las personas que murieron, pero también por el desenlace. Este es el legado que está dejando el presidente Trump, ¿no? Que a diferencia de lo que él se autoafirma, diciendo que es el mejor gobierno de Estados Unidos, lo que está dejando es un legado de inestabilidad, de odio, de polarización, y de racismo inclusive. Es muy pobre y es muy amenazante que una de las principales naciones del planeta esté pasando por un movimiento de esto. Señor Gabriel, usted ha mencionado algo muy importante y también entra entre las interrogantes que nos hacemos como latinoamericanos, la polarización que se está viendo en Estados Unidos. El tema de ver la situación que está ocurriendo, ayer murió una veterana de guerra a manos de un oficial de la policía y las redes sociales han de alguna manera retumbado con esta situación, pero también hay quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Cómo socialmente este hecho va a impactar la historia de Estados Unidos o está impactando la historia de Estados Unidos para futuras generaciones? Bueno, Elizabeth, por eso te decía que es difícil hablar en pasado, porque aquí tenemos un futuro cercano y es qué va a pasar en los próximos 2 semanas que todavía le quedan a Mr. Trump. Y también la pregunta es cuál va a ser el sello del gobierno de Biden, la reacción en la sociedad, porque nadie puede asegurar de que la normalidad y la tranquilidad se va a instalar en Estados Unidos a partir de pocos días más. Hay más de 70 electores, 70 millones de electores norteamericanos que respaldaron a Trump. Es una cifra importante. Es un país en el cual, al parecer, todo indica que esa masa de electores se siente muy identificada, una gran parte, con la conducta polarizante, llena de adjetivos que destila hoy día la Casa Blanca. Entonces yo me pregunto en el futuro, por ejemplo, los desafíos que tiene el presidente Biden o cualquier presidente que hubiera llegado a Estados Unidos. Necesitará enfrentar el COVID, que en Estados Unidos ha cobrado miles de muertos y tampoco nada indica que está pasando. Entonces va a tener que enfrentar la situación económica que de eso se describe. ¿Cómo lo va a hacer en una sociedad donde una gran mayoría considera, en mi opinión, con muy poco fundamento, pero considera de que el gobierno que ha surgido es ilegítimo? Y ese es uno quizás de los daños más grandes que le ha provocado el presidente Trump a la sociedad norteamericana. Ha influido la inestabilidad, ha deslegitimado las instituciones, él mismo las ha desacreditado. Y eso va a generar situaciones futuras que no podríamos hoy calificarlas ni preverlas, pero sin lugar a dudas que no van a ser muy tranquilas. Esta inestabilidad que usted menciona está creando opiniones divididas alrededor del mundo. Ya el día de ayer varios presidentes a nivel de Europa, Asia, Latinoamérica se han pronunciado respecto a este tema. ¿Por qué o qué tanto depende el mundo de la estabilidad democrática, social y económica de Estados Unidos? Es decir, ¿por qué le preocupa tanto al mundo y a los diferentes gobiernos el conflicto que está viviendo Estados Unidos en estos momentos? Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, porque Estados Unidos es la principal potencia económica y militar del mundo todavía. Tiene un fuerte desafío por parte de la República Popular China en el plano económico. Pero un debilitante, pongamos un escenario,
prosiguen los conflictos dentro de Estados Unidos, con lo cual los temas domésticos cobran más prioridad que ahora. ¿Qué sustento va a tener la política exterior de Estados Unidos cuando tiene un frente interno tan dividido? ¿Podrá sostener sus compromisos con sus aliados? No digo que a mí me gusten o no me gusten, pero por ejemplo, pongo Israel, Arabia Saudita, Corea del Sur. Dependen en gran parte de una sólida alianza con Estados Unidos. Si los Estados Unidos empiezan a desorganizarse, las decisiones de sus gobernantes pueden ser cuestionadas por una parte de la población. Sí, tuvimos un poco de problemas con la conexión en esta última parte. Si podemos retomarla, por favor. Por supuesto, yo decía que cuando un país tiene dificultades internas, se debilita su proyección exterior. Eso nos pasa a todos los países, grandes o chicos. Pero cuando ese país es la principal potencia económica y militar del mundo, y por ejemplo, cuando ese país le proporciona el principal aporte de estabilidad a otros, como es el caso de Israel o de Arabia Saudita, por ejemplo, que la ayuda norteamericana o la presencia norteamericana se debilite por problemas internos, va a afectar a otras regiones. Va a tener consecuencias. Sí, totalmente. Entonces, y además, si eso se traduce a la estabilidad del dólar, por ejemplo, que es la moneda que más se usa hoy día en el comercio internacional. En fin, las consecuencias pueden ser tremendas, y por eso yo creo que, en primer lugar, lamentar profundamente la gestión del presidente Trump, que este es el resultado que deja cuando se eligen a caudillismos que en definitiva no tienen visión de Estado, que son tan enfundados en, hasta podríamos decir, en fuertes narcisismos, problemas psicológicos, incluso que niegan la realidad, porque si uno escucha los planteamientos del presidente Trump, él crea la realidad de que aquí hubo una manipulación, una conspiración, y se le robaron las elecciones, aunque todas las cortes de donde presentó una demanda y no presentó casi ninguna prueba, rechazaron esas pretensiones. Sin embargo, él sigue insistiendo, y sus seguidores, ¿cierto?, obviamente adoptan esa interpretación. Y eso es lo dañino, porque eso termina perjudicando la convivencia cotidiana, no solo en Washington, sino a lo largo de toda la nación americana. Totalmente. ¿Serán suficientes 4 años para la administración Biden o para Estados Unidos poder revertir este efecto Trump causado en la sociedad norteamericana? Bueno, aquí hay temas profundos. Yo diría, en primer lugar, hay un tema de emergencia que es el COVID, es la pandemia. Se va a necesitar una, y no solo Estados Unidos, sino que todos, vamos a necesitar combatir con toda nuestra fuerza y cooperación al bicho. El bicho sigue reproduciéndose y reinventándose, vamos a tener problemas no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Pero en Estados Unidos en particular van a tener que recomponerse el clima de odio, y eso no es fácil, porque eso en gran parte se basa en sentimientos. Y los sentimientos no se mandan. Aquí un rol importante van a tener los miembros del Partido Republicano, que en su mayoría ya están tomando distancia respecto al presidente Trump. Porque en el fondo Trump lo que está buscando, en su estilo personalista que ya comentábamos, lo que Trump está promoviendo es su figuración, la continuidad de su liderazgo, incluso que podría ser sin el Partido Republicano. Y por eso él utiliza esos medios, ¿no?, de las redes sociales para relacionarse con su público, como diciendo, no requiero de partidos ni maquinarias políticas, sino que yo me comunico directamente con la población. Eso es interesante, y eso, bueno, uno de los rasgos más de estos caudillismos basados en personalismos extremos.
Quiero culminar con esta pregunta, señor Gaspar. Estados Unidos ha sido uno de los principales países que emite sanciones, emite diferentes acuerdos a nivel de Latinoamérica y tiene mucho que ver con el tema de la democracia, de los derechos humanos respecto a Latinoamérica. La situación que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿cómo influirá o cómo influye desde ya en el contexto latinoamericano? Bueno, influye porque es para muchos es nuestro principal socio comercial. Sobre todo para los países de la cuenca del Caribe, Centroamérica y el Caribe, México, el tema de migración es un tema fuerte, el tema de remesas también son componentes vitales de la relación con el mundo y particular se hace con Estados Unidos, no con otras regiones del planeta. Y Estados Unidos siempre ha tenido una contradicción, como lo ha señalado el propio, nombremos a Henry Kissinger, que nadie podría decir que es un crítico de izquierda. Kissinger siempre ha señalado cómo la política exterior de Estados Unidos se basa, por un lado, en el aislacionismo, en cerrarse en sus cuatro paredes y dedicarse, que Trump expresa mucho eso, dedicarse solamente y preocuparse de los problemas internos de Estados Unidos, o un estilo misionero de que es tratar de ir y enseñarle a todo el mundo cómo se tienen que hacer las cosas, sobre todo en materia económica y en materia política. Y ahí hay un problema, porque Estados Unidos siempre promovió todo lo que ha hecho en el política exterior, lo fundamentó, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, como una defensa de la democracia y de la economía de mercado y de los derechos humanos. Y sucede que durante muchos años Estados Unidos se apoyó en los violadores de derechos humanos en América Latina, por lo menos claramente. O sea, bueno, ustedes tienen el caso de Somoza, o de los coroneles salvadoreños, o de los dictadores argentinos, y qué decir de Pinochet. Su principal aliado internacional, uno de los promotores, fue siempre el gobierno norteamericano. Cuando se acabó la Guerra Fría y la fórmula de poner fin a las guerras centroamericanas y también a las dictaduras en el cono sur, fue la construcción de regímenes democráticos. Y por eso se abrió un espacio en que nosotros podríamos decir, si ahora ya no hay un tema de seguridad entre América Latina y los Estados Unidos, podríamos coincidir en la defensa y en la búsqueda de una democracia, ¿no? Como un horizonte común para las Américas. Durante algún tiempo eso se mantuvo, pero en los últimos tiempos el discurso de Trump ha sido un retroceso, y eso es de lamentar. Señor Gaspar, definitivamente es un tema muy interesante, bastante amplio, el tiempo se nos haría corto para hablarlo a profundidad y definitivamente estoy muy agradecida de poder conversar con usted en este año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y un cordial saludo a todo el pueblo nicaragüense. Siempre un placer para nosotros. Pausa comercial y estamos de regreso, no le cambie.